Ha sido ya un poco debatido y conocida la información de que nosotros comenzamos hoy el plan de normalización de ciudadanos venezolanos que tienen un estatus irregular en la República Dominicana. El presidente de la República ha querido ser solidario con esa nacionalidad, con esa población, y vamos a comenzar toda una normalización de más de 100.000 venezolanos que están en el país. Claro, aquellos que califiquen dentro de los requisitos que la Dirección de Migración ha subido a nuestra página. Le exhortamos a todos los venezolanos que estén en el país, que estén en un estatus ilegal, que se acerquen a Migración, que entren a la página nuestra. Este primer paso es un paso digital, no tienen ni que venir a nosotros, sino entrar a la página, buscar los requisitos, llenar un formulario y subir los documentos que le solicitamos a través de la página. Es nuestro interés en que la mayor cantidad de ellos se pueda normalizar en el país y que puedan hacer una vida normal, trabajar, poder pagar TCS, abrir cuenta bancaria y ser ente productivo en otro país.